¿Qué tal amigos de Riff Produl? ¿Cómo están? Estamos un poquito de noche. Hoy día acaban de ser anunciado nuevo soporte para Zombie, algo que a mí me gusta porque si saben, mi carta favorita es el Vampire Lord y exacto, han sacado cartas para vampiros, o sea, Vampire. Estoy emocionado, son solo tres cartas, vamos a verla, nada, vamos a hacer larga, tenemos que mostrarles qué es. Así que vamos, están en la página de Riff Produl, ahora estoy que tomo las imágenes porque se ven más bonitas. También podríamos ir, como siempre les digo, está en Your Organization, ¿no? Your Organization tiene todo, o sea, podríamos ir, aunque sea, oh, miren, este es de Rush Duel, pero acá está lo más importante, que es ahorita los vampiros, acá también están, pero siento que no se ve tan bonito así en blanco y negro, así que he preferido ir acá, al Facebook, vamos a darle una agrandada para que se vea un poco más bonito, ahí está. Bueno, Battle of Chaos, ya saben, ahí está, o SG release el 16 de octubre. ¿Qué es lo que hace este nuevo vampiro? Vampiro Ghost Ogre. Por fin le voy a poder decir Ghost Ogre a alguien, porque normalmente le digo Ghost Ogre a la Yuki, ¿no? A la Handtrap. Pero acá ya es un Vampire Ghost Ogre. Level 3, Dark Zombie Effect Monster. 1500 ataques, 0 defensa. Esto de defensa. Lo malo con este Tuner, porque si no lo traería, creo que el Unizombie. Si no me acuerdo bien. Unizombie. Si el Unizombie lo trae, si no mal recuerdo. Unizombie, por acá la estamos viendo. No. Mientras va cargando, sí, tú puedes tarjetar un monstruo en el campo. Descarta una carta. You can target un face up monster to control. El que lo traiga sería el solitario, ¿no? Solitario, ¿no? Shiranui Solitarie. Disculpen que pensé en el Unizombie cuando el Unizombie es el zombie que viene, o sea, que lo trae el solitario. Yo puedes tributar un zombie monster, especialmente convoca un tuner con 0 de defensa de tu deck. Por mala suerte no lo trae. Eso sí es algo que me hubiera gustado, tal vez, para que tenga más combinación con el deck y se juegue un poco los solitarios que son buenos. Tú solamente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno. Si esta carta es normal summon, tú puedes mandar otro zombie card desde tu mano o face up en el campo y agregar un level 4 o mayor vampiro, o sea, monster desde tu deck a tu mano. Si es que tú lo haces, manda un level 2 o menor vampiro desde tu deck al cementerio. Uf, demasiada sinergia con los vampiros. Recuerda que los vampiros son level 5 o 6, ¿ah? Los chiquititos son los que se renacen y te permiten agregar las trampas. Estos creo que son level 1 o level 2. Y vamos a ir a Dueling Book. Y espero que esté grabado mi nickname. Espero que esté grabado. No sé por qué mi computadora está que se lentea un poco. O sea, disculpen que se ponga ahí en negro. Vamos a ver por qué no entra. Está volviendo a entrar. No sé por qué se está demorando Dueling Book. No sé si es mi PC. Me preocupa esto. Perdonen. Ahí está, ya vamos a hacer el skip. Ok, sí. Está todo grabado. Vamos a entrar a Duel Constructor, ¿no? Y acá vamos a poner Vampire, ¿no? Y vamos a buscar, ¿no? En el caso de los level 2, creo que sí. Miren, ahí está Vampire Return. Este es el que te agrega trampa. El otro chiquitito creo que no está por acá. Acá está. Este creo que te agrega, ¿no? Si esta carta es Special Summon, tú puedes pagar a 500 monos. Vas a agregar, ¿no? Creo que si esta carta está en el cementerio, ¿no? Por el Fan of Vampire Card, por el Special Summon, esta carta Vanished Dead, ¿no? Ajá. Tú puedes mandar un Vampire Card de tu mano. O sea, no está nada mal. Combina con los chiquititos estos y te va a permitir lanzarlo al cementerio y en spamear bastante, ¿ah? ¿Eh? Durante el main phase, Quick Effect, tú puedes vanishar, o sea, remover esta carta de este cementerio y pagar 500 puntos. Inmediatamente que esto resuelva, tú puedes hacer Normal Summon un Vampire Monster. ¡Ah, este es genial! O sea, si ya tienes un vampiro, aparte del vampiro que te agrega, lo va a poder bajar si es que traes un level 4 o si traes un level alto, lo vas a poder tributar y bajar. O sea, no está nada mal. Soporte tremendo, sí. Un buen soporte, claro, papá. Este es uno de esos buenos soportes que uno quiere. Y que no está nada mal. Esta es la que más me llamó la atención. Luego sigue un exit que está hermoso porque lo voy a conseguir. Colecciono algunos de los vampiros. Uno tengo. No tengo todos. Un dead vampire. O sea, vampiro muerto, algo así debe ser, ¿no? En español, supongo. Mi traducción no es perfecta, ¿no? Hoy ya me dio la curiosidad. Bueno, no, ahí no. De rango 8, Dark Zombie XC YZ Monster. 3000 de ataque, 2800 de defensa. Buen ataque. 2 level 8, si es que tú usas un monster cuyo nivel
haya sido de tu oponente. O sea, acá lo, sí lo voy a traducir en your organization. Vamos a poner traducción y acá elegir otro idioma. Vamos a poner español. Y está. Por si acaso, porque acá tiene una traducción que me maría. Si es un monstruo con nivel que es propiedad de tu oponente para invocación existente. Ya, estaba bien lo que había dicho. De esta carta, trátala como nivel 8. Solo puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno. Es muy igual que el otro exit también de los vampiros level 6. O sea, tú puedes tratar a un monstruo de tu oponente como level 8. O sea, de tu oponente, ¿no? Y solamente puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno. El primero, ¿no? Exit suma esta carta, tratarlo como level. Tú solamente puedes usar un efecto, el efecto de esta carta una vez por turno. Ningún jugador puede tarjetar esta carta con efectos de monstruo de special summon de cualquier parte que no sea el cementerio. O sea, parte del cementerio. Y el efecto de detachar es, tú puedes detachar un material de esta carta, manda 4 cartas de cualquier deck al cementerio, entonces, de cualquier jugador diré, al cementerio, entonces, ¿no? 4 cartas del tope del deck del cementerio jugador, al cementerio, entonces si es que a monstruos son mandados al cementerio con este efecto, tú puedes especialmente convocar uno de esos en tu lado del campo. Nada mal, porque te permite hacer spam y más ya el link vampiro que había. Y ahora, el que viene, porque quiero hacer rápido este video, ya, Vampire Fascinator, que está hermosa, lo voy a conseguir. Link 3, o sea, ya tienes el link 2 que te revive, aparte este, que también tiene una sinergia recontra spam. Pero se supone que de eso se trata. Cuando tú ves los zombies, se supone que los zombies no mueren, no van al cementerio. O sea, si van al cementerio deberían revivir a cada rato. O sea, esa es una temática de zombies. Si tú has jugado otro tipo de TCGs, vas a saber que esa es la temática de zombies. Link 3, Dark, Zombie, Link Efecto, ¿no? Link Top, bueno, arriba, abajo, a los laterales. Dice, 2 monstruos, incluyendo a Zombie Monster. O sea, uno de ellos tiene que ser un zombie. Tú solamente puedes usar el efecto 1 de esta carta, 1 y 2 de esta carta, una vez por turno, ¿no? Uno cada turno, ¿no? Y si esta carta es Link Summon, tú puedes tarjetar un monstruo de tu oponente control en su cementerio. Tú no puedes hacer especialmente otro tipo de convocatoria especial sumo que por el resto del turno, excepto zombies. A su vez, especialmente convoca al que tarjeteaste en defensa. Si la Vampire Soccer, si no mal recuerdo, Vampire Soccer, así creo que se llama, Vampire Soccer, sí, tiene un nombre medio cochino, ¿eh? Traduciéndolo ahí. Si you attribute a monster for attribute summon, tú puedes tributar a un zombie monster de tu oponente control. Bueno, este sirve para jalarte, para hacerle combinaciones. Tú puedes tener un monster en tu oponente cementerio, especialmente convocarlo en tu lado del campo en defensa. Y con lo transformas en zombie, ¿no? Tú puedes renacer. Y si es que un zombie se special summon, tú puedes robar una carta. O sea, este es el combo. O sea, haces Vampire Soccer, aunque esta te pide 2 zombies. Haces Vampire Soccer, ¿no? Te vas por la Vampire Fascinator y ya tienes doble Special Summon. O sea, tienes 1-2. O sea, el mismo monstruo del oponente te ayuda a tributar y este te lo va a convocar. Y de ahí te dice, tú puedes tributar un Vampire Monster. Entonces, tarjetear un monstruo de tu oponente control y tómalo el control hasta el final del turno. ¿Combina con qué? Con el Exit, que te va a permitir tener o sea, hacerlo rango con cualquiera, 8. Y te va a permitir hacer el efecto. O sea, se lo jalas un Snatch a tu lado del campo y comienzas a hacer esa jugada. Nada mal, nada mal. 3 cartas buenas que me gustan y que en lo particular me llama mucho la atención, porque yo debo ser sincero, soy muy fan, soy fanboy y mi carta fetiche favorita es el Vampire Lord. Así que deben de saber eso. O sea, mi carta favo de Yugi, Vampire Lord Yu-Gi-Oh, es este papito chulo, hermoso, precioso, que tengo 2. Tengo uno en secret y uno de original, gracias a mi amigo que me lo regaló. Es una de las cartas que más adoro y, o sea, se puede jugar, sé que no es muy fuerte, pero está ahí. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanilla y dejarme sus comentarios. Me despido, hasta la próxima, su amigo el tío Ready for Duel.